día muy lindo, estamos acá haciendo una jornada recreativa para todos los chicos, festejando Pascua y también un poco empezar a, como se dice, a calentar motores con el tema de la separación de residuos, explicándole a los chicos, sobre todo a través de juegos más que nada, de cómo tenemos que empezar a separar los residuos, que es lo que se viene para Puan próximamente. Esto lo ven mucho en la escuela, entonces tienen un ida y vuelta con el medio ambiente y con el cuidado del ambiente más que tenemos nosotros, los adultos. Pero creo que también es un tema que ya trascendió lo municipal, lo provincial o nacional. Es mundial esto. Vos sabés que hay figuras del espectáculo, por ejemplo, por nombrarte un par, Brad Pitt y algún otro más, Matt Damon, por ejemplo, que están muy interesados en esto y usan su figura para promocionar estas cosas. Lo del calentamiento global, lo de la contaminación de los ríos, de los mares. Entonces creo que va a ser más fácil de lo que uno cree. Yo en Darregueira también me hice un mundo, dije cómo nos recibirán después de la experiencia de Villa Iris, y realmente 8 meses después haber juntado más de 35.000 kilos solamente de residuos que se pueden recuperar a través del reciclado, nos da una idea que la gente se prendió con esto, un 70%, Villa Iris un 90%, así que por qué no Puan tener esos valores o superarlos tal vez. Yo creo que vamos a andar bien, no va a ser fácil, pero creo que vamos a andar bien. Creo que ha sido un impulso muy grande el que ha dado la gestión de Facundo Castelli. Yo creo que Facundo, al ser un tipo joven, un tipo muy abierto a un montón de cambios, y que hemos nacido casi con esos cambios, yo tengo casi la misma edad que Facundo, entonces creo que nos ha sido fácil trabajar porque entendemos estas problemáticas y las supimos llevar a nuestros congéneres, a los adultos que piensan y tienen la misma edad que nosotros, y que también había mucha gente mayor que recordaba años anteriores de que no existían estas cosas. Lo de la bolsa camiseta es un ejemplo, y creo que son pequeñas cositas que nos marcan, como decís vos, que Puan es un municipio verde, que apunta a ser un municipio verde, y bueno, es el gran desafío que tenemos para terminar este mandato, y creo, no tengo dudas, que Facundo va a renovar su posibilidad de ser intendente. Por lo tanto, tenemos muchos proyectos para dentro de 4 años más para poder desarrollarlos, así que creo que sí, que creo que es una realidad de que estaba mirando el cartel allá que dice por un lugar único Puan y el distrito de Puan pintado de verde. Creo que es eso, por un lugar único verde, creo que nos va a distinguir alrededor de todas las comunas locales, ser un faro de referencia en cuanto a los temas medioambientales. La verdad que contentos en esto que ha organizado el área de medio ambiente, y bueno, en conjunto también con deporte y en colaboración con todas las áreas municipales, y bueno, y la idea es festejar con los chicos esta fiesta de Pascua, y contentos porque hay muchos chicos. Comentábamos la apertura de sesiones que hicimos mucho hincapié en esto, y bueno, y una de las formas de concientizar es a través de los chicos, así que por eso hoy aprovechamos a también a enseñar o que los chicos vayan aprendiendo el tema, porque son los que en realidad después en la casa le transmiten a los padres. Terminamos nuestro primer periodo de gobierno, bueno, pero con muchas ganas de seguir trabajando y ir por un nuevo periodo más. Hay muchas cosas, pero también faltan muchas cosas por hacer, pero bueno, uno siente en este lugar y en varios lugares que recorre que la gente nos sigue acompañando, y que bueno, que vamos a seguir trabajando para seguir mejorando las cosas en el distrito, y bueno, sobre todo siempre con la gente, ¿no? Viendo las necesidades, viendo qué es lo que podemos hacer y apuntando a un nuevo periodo de gobierno. Se está por empezar a construir, ya vamos a colocar el lugar donde se va a realizar un cartel alusivo, un playón deportivo que bueno, que va a venir bien para todos los chicos que quieran practicar deportes acá. La verdad que va a ser bienvenido, y bueno, es uno de los a lo que apuntamos para los próximos 4 años, aunque ya lo vamos a comenzar en este año a construir. Municipio de Puan, Intendente Facundo Castelli.